Cabros de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo ustedes pueden conectar su control de Xbox One a su Nintendo 3DS mediante vía Wi-Fi. Lo que van a necesitar para poder usar este método, primeramente es tener su computador o ordenador con internet. Segundo, tener su control de Xbox One con su cable USB respectivo para conectarlo al computador. Y lo otro es tener su consola 3DS desbloqueada o hackeada, como quieran decirlo ustedes. Ahí también, obviamente, tenéis que tener Wi-Fi y tener conectada su consola y el PC o ordenador a la misma red Wi-Fi. Dicho lo anterior, ¡vamos con el tutorial con Chetumari! Bueno gente, primero deben descargar un archivo que se lo estaré dejando en la descripción de este video. Es este que está acá, que pueden ver en pantalla. Este archivo, bueno, lo tienen que extraer. En este caso, yo lo voy a extraer acá en el escritorio para mostrarles cómo se va a hacer. Cómo se ocupa, mejor dicho, este programa. Bueno, lo extraen, ¿cierto? Vamos a abrirlo. Este es el programa que tienen que ocupar. Input Redirection Client-QT. No sé si lo pronuncié bien la wea, como el pico. Ya, la cosa es que ese programa vamos a ocupar, ya, vamos a abrirlo. Nos va a salir lo siguiente. En este caso, a ustedes cuando lo abran por primera vez, no les va a salir la dirección IP. Les va a salir así todo en blanco. Segundo, lo que tienen que hacer en la consola es lo siguiente. Lo que deben hacer en su consola a continuación es pulsar tres botones simultáneamente, los cuales son, póngame mucha atención, el botón L, el Select, ojo, Select. En mi caso aquí está porque es un modelo new, pero ustedes tienen que buscar donde está el select y la cruceta hacia abajo. Lo pulsan los tres al mismo tiempo, simultáneamente, y les va a abrir este menú. Dentro de este menú, ustedes tienen que irse a esta opción, que se llama Miscellaneous Options. Lo pronuncié como el pico, pero esa opción es. Y luego de esa, se van a la tercera, que dice Start Input Redirection. Ya, ok. Ya, después de haber puesto esa weá de opción, ustedes les va a aparecer arriba la dirección IP, que la cual ustedes deben ingresar en el programa que acaban de descargar en el PC, donde dice IP Address. Ahí tienen que ingresar esa dirección. Entonces, ahora yo la voy a ingresar y les voy a mostrar que el control de Xbox One se conecta inmediatamente a la consola. ¡Vamos con el PC, conchetumare! ¡Ah! Una vez ingresada la dirección IP de su consola, como están viendo en pantalla, estas opciones de acá abajo tampoco van a venir marcadas, ustedes las marcan así. Ustedes las dejan tal cual la tengo yo. Luego de esto, ustedes tienen que asegurarse que tienen bien conectado su control de Xbox One mediante USB a su PC. Y ya que está todo asegurado, todo listo, listaylor, le dan donde dice Home. Pim, listo. Ahora se les va a conectar a su consola y les voy a hacer un pequeño video mostrándoles cómo funciona la consola 3DS. Acá podemos observar que tengo conectado el control a la consola. Fíjense. Agarras instantáneamente, no tiene ni un pequeño retraso. Por ejemplo, no sé, acá podemos movernos por el menú y jugar tranquilamente. Por ejemplo, voy a abrir, no sé, algún juego. Por ejemplo, vamos a jugar Resident Evil. Ya sale para allá, conche tu madre. Acá podemos observar que funciona perfectamente. Toma, culiao. Toma, conchetumare. Podemos ver que no tiene ni una pizca de retraso, de lag, nada. Pueden jugar juegos como Smash Bros, Mario Kart sin ningún problema. Sin preocuparse de que puta el personaje reacciona después, tiene latencia, nada. Obviamente en los casos donde tengan que utilizar la pantalla táctil, ahí están cagados. Esto es más como para los juegos donde no es necesario ocupar la pantalla táctil. Pero como pueden ver, funciona perfectamente. En este caso el stick derecho, izquierdo representa el menú, la hueá para irse al home. Por favor, copyright no saltís, conchetumare. Y el otro botón, este representa el botón power. Por ejemplo, fíjense. Por si quieren apagar la consola. Pero no funciona mucho eso porque tienen que apretar la pantalla igual. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir?
Este método funciona perfectamente con el mando de Xbox One. Sin embargo, la verdad es que no tengo otro mando de otra consola como para decirle, gente, este método funciona en control de PlayStation 4 o de Nintendo Switch o de, no sé, o de Nintendo Wii. No sabría en realidad decirles si funcionan en otros controles, pero sí les puedo decir que en Xbox One, como les dije, funciona perfectamente. En todo caso, si alguno de ustedes, de los que está viendo este video, tiene algún tipo de conocimiento si este método le funciona con otro control, por favor, se lo agradecería mucho que me lo dejaran en los comentarios, porque de esa forma pueden aclarar las dudas a esta gente que se pregunta también eso, porque igual yo tengo esa duda en realidad. ¿Funcionará con un control de otra consola? En fin, como pudieron observar, es un método muy sencillo, fácil, corto y súper agradable, porque pueden tener su consola más lejos y estar sentados jugando. Además, lo pueden complementar con un programa que se pueda utilizar para transmitir la 3DS en la pantalla del PC, que eso se lo estaré dejando en un próximo video de cómo pueden hacerlo. Y nada, amigos, más que nada eso. Y bueno, gente, hasta aquí este video, pero no quiero despedirme sin antes dejarle un grandioso, caluroso y amoroso y apapachao saludo a Soyket123, a Kimberly y a Bianca. Muchas gracias por su apoyo y cuídense mucho. Oye, Diego, yo también quiero que me saludes en un video en tu canal, conchetumare. Bueno, eso es muy sencillo. Lo único que debes hacer es lo siguiente. Préstame mucha atención. Debes ir a los comentarios de este video y poner lo siguiente. Hola, fecaloco, hermoso, precioso, coma. ¿Me saludas en un próximo video? Y yo con gusto te voy a saludar en un próximo video. Y bueno, gente, sin nada más que decir, te invito a que compartas este video porque le puede servir a gente que quizás también quiere conectar su control de Xbox One a su 3DS. También te invito a que le des like y suscríbete si no lo estás. De esa manera me ayudas a puta a crecer caleta, pues bueno. Y nada, gente, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la vista, baby!